Good evening. Good evening, class. How's everything? How are you today? Hey, good evening, teacher. How are you? Hey, good evening. I'm good. Thanks for asking, Daniel. And you? How are you? Fine. In my house all today. In my house. Okay, all the day at home. That is nice. So you relaxed at home today, right? Yes, I am relaxed with my family. Awesome. That is great. It's cool. So we are about to start. Casi comenzamos. We're about to start, and this is the last day of the week. Today is Friday, right? Okay, so we are going to wait for a couple of minutes so we can start. It is actually 7:57, so we need to wait for 3 more minutes. Hey, Daniel, have you heard an expression that it is TGIF? Have you heard that? ¿Has escuchado esa frase TGIF? No, lo he escuchado. Okay, no es tan común en realidad, sin embargo, un American la entendería perfectamente. Lo que pasa es que es una frase que significa Thanks God it's Friday, como decir gracias a Dios estamos gracias bien. A Dios, es viernes. Okay. So it's TGIF. Like today we can say that Thanks God is Friday. So that is a phrase. I just send it. Thanks God it's Friday. So that one is, let's say, it's kind of common. Okay, you can still say it. Okay. So hey, Sylvia, how are Hi, you? Hi, teacher. Fine, and you? I'm doing good. You know, it is Friday. Yeah. So I was telling Daniel that this phrase TGIF stands for Thanks God it's Friday. Have you heard it? Sylvia? Is it new for you? New phrase? ¿Es una frase nueva? Maybe. Maybe Sylvia didn't listen to me. Huh? Okay, Sylvia. So, welcome, Nancy. Welcome, Sandra. Welcome, Zenaida. Welcome, Jaime, Stalin, Norma. Okay. Yes. Welcome. We can say, because it's Friday, we can say, how was your week? How was your week? Esa frase, esa pregunta es ¿cómo estuvo tu semana? Porque ya es viernes, ¿verdad? Podemos decir it was y le ponen cómo estuvo. Es una frase, una pregunta que pueden ir escribiéndose por ahí. How was your week? Eso es como adicional, ¿verdad? Es adicional. Usted podrá escribirle how was your week? It was busy, ocupada. It was chilling, relajada. How was your week? Esas son dos frases que ustedes pueden ir haciendo en su lista de vocabulario. Ya son las 8, vamos a iniciar. We're going to start. Es un gusto verles, clase. Ya están conectados conmigo, vemos 10. Almost the half, casi la mitad. Okay, so let me check the attendance. This is the first step. Primer paso. Okay. Con el audio estamos bien, with the audio. Can you listen to me perfectly? Okay, nice. Escucha bien. Okay, so let's do it then. Let's see, we are gonna start with the attendance. Friday 16th. So Betty Anaya. Betty Anaya, nope. Okay, we move on. Carlos Mardoqueo, Guadron. No, okay. Claudia Marielos.
Claudia, I don't see Claudia. Daniel, Daniel is here. Present. Present. Thank you, Daniel. Gladys Esmeralda. Nope. Okay, Gladys is not here. We continue. Jaime Alberto. Hello, Jaime. Present. Thank you, Jaime. How are you, Jaime? Good. And you? I'm good. Thanks for asking. Okay. Okay. So let's continue. Let's see. Jose Miguel Morales. Okay, Jose Miguel, not here. And we continue. Jose Oswaldo. Okay, we continue. Linda Yvette Márquez. Buenas noches. Hey, good evening, Néstor. Good evening. Okay, Linda Yvette. Linda? Nope, Linda not here. Okay, Luis Miguel. Today is Friday, so Luis might be giving a concert. Luis is not here. So let's continue. Nancy Guadalupe. Present. Thank you, Nancy. Néstor Eduardo. Néstor. Present. Thank you, Néstor. No lo veo, Néstor. No, Norma. Norma Carolina. Present, teacher. Thank you so much. Hello, hello, Betty. Hello. Hello, hello, present, teacher. How are you? How are you, Betty? You. Okay, I'm good. I'm good. Okay, let's continue. Olga Marleni. Present, teacher. Hey, Olga. How are you? Hi. I'm fine. Nice. Thank Olga. You. Great. So Oscar René. No. Rocío Stephanie Portillo. Present. Thank you, Rocío. Sandra Marilisa. Present. Thank you so much. Zenaida America. Okay, not here. Silvia Maria Quintanilla. Present. Sylvia, now you are ready for the class, not cooking. Great. Okay, so Stalin, I think I saw Stalin. Listen, yes. How are you? I'm good. Thanks for asking. Okay. I'm glad to see guys that you are connected. Es un gusto verles conectados. Y vamos a iniciar nuestra sesión. Es un gusto, en serio, ver el sistema y ver que hay algunos dieces ahí de las tareas que han hecho. Comentarles que tienen hasta ahora para medianoche para completar todo. Sí, es un poco preocupante que algunos no han hecho nada o tienen la mayoría pendiente. Ok, porque esas notas tenemos que enviarlas, ¿verdad? Quisiera saber qué ha pasado, tomar unos minutitos para preguntarles qué ha pasado de los que no han completado las tareas. Entiendo que algunos tuvieron problemas con el usuario. Habían como tres que me reportaron, ya se trató de ayudarles. ¿Y los demás? Teacher, fíjese que yo digamos, yo tenía problemas con el usuario y no, por ejemplo, ahora no traté realmente, no pude tratar, pero por lo menos hasta el día de ayer todavía tenía problemas yo con el usuario, por lo menos ayer en la noche sí. Ajá. Tienen que reportarme el problema, para sería que manden capturas para reportar a soporte técnico y ellos nos... Yo se lo mandé. Pero verdad que reportamos su escenario, ¿verdad? Porque... Fíjese que usted me dijo que iba a que lo iba a mandar a soporte técnico. Ajá, ajá. Ajá, que lo iba a reportar, pero ya no... No ya me contestaron. No, conmigo, ya no me dijo nada, si efectivamente lo arreglaron. Ah, ok. Entonces, Porque sí le mandé captura de lo que el error que me salía. Ok.
revisar, porque este clase, eso es importantísimo. Ahorita déjame ver, porque tendríamos que tener ya a esta altura, Silvia. Sí, si me respondieron. Sí, mandé el suyo. De hecho, mandé la captura. El error suyo dice que ya le habían resuelto. Su error era no se ha podido iniciar su sesión, ¿verdad? Entonces, si ese es el error, me respondieron ayer que ya estaba resuelto. No sé si le tengo que entrar en la misma plataforma, sí, y ahí sí. Le pongo la misma contraseña genérica a la que sí. Sí, correcto, si no ha cambiado la misma contraseña. Traten de accesar clases porque sí, como les comento, hay que tener todo listo, ¿verdad? Yo tengo, una vez ustedes completan hoy a medianoche, mi trabajo va a ser recolectar todos los datos y pues también verificar qué vamos a reforzar y también reportar, ¿verdad? Así que, pero las preguntas no son bien complicadas, aparte de lo que hemos estado viendo. Ok, y si alguien tiene una duda, pues también tiene que hacerla, ¿verdad? Bueno, era un paréntesis. Sí he visto algunos que ya los van completando. Como les decía, he visto 100 también, pero sí veo una mayoría, una gran mayoría pendiente. Entonces, bueno, ahí les dejo. Dice que no puedo entrar, teacher. Ya estoy tratando otra vez y no puedo. Me da el mismo problema. Y lo está tratando. Me dice que el correo electrónico o contraseña es incorrecta, pero mi correo está bien y la contraseña es la genérica. 1, 2, 3, 4, 5. Vaya, sí, alguien más tiene problemas para accesar a la plataforma. En mi caso yo tenía ese problema también, y una llamada que me dijeron es que ellos habían escrito mal mi correo electrónico. Vaya, ahorita voy a volver. Sí, porque yo corroboro mi correo y ella puede entrar. Y el error que le sigue a veces, vaya, miren, vamos a continuar con la clase y después nos vamos a quedar viendo eso si gusta, porque si no, tenemos que cubrir ciertas partes, cierto contenido, y que también va a ser evaluado. Y luego pues, nos quedamos viendo esos casos particulares, ¿okay? Porque sí tenemos hoy a la medianoche para completar. Entonces son cinco actividades, una por día. Entonces, sí, vamos a trabajar en la clase y luego pues ustedes se dedican o nos quedamos ahí con preguntas si gustan, ¿verdad? Después de la clase a través de WhatsApp, pues, cómo nos coordinamos. Ok, entonces solo serían dos casos, ¿verdad? Los demás están muy bien, entiendo. Ok, well, we're going to continue with the class. And today we're going to have a review. Vamos a revisar un poco. Ok. No sé si tenía alguna pregunta, Zenaida. ¿No? Ok. Ayer nos quedó una actividad pendiente que le íbamos a empezar a iniciar. Íbamos a iniciar compartiendo ahora, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar con esa actividad. ¿Algún voluntario que me ayude? También estoy teniendo problemas con ¿me escuchan, chicos? Porque yo hace nada lo escucho cortado, no sé si es mi internet o es el de ella. ¿Me escuchan bien? Yo lo escucho. Sí, lo escucho bien y a Ingenairo sí la está entrecortado. Okay. Ok, entonces sí, es problema de ella. Ok, el internet de ella. Ok, entonces vamos a comenzar con esta parte, clase. Ayer más o menos ustedes practicaron. A ver, quiero que alguien me ayude compartiendo. Podemos simplemente leer la información a modo de ejemplo. El first name, dijimos que era primer nombre. Middle name es el second name, el segundo. Last name es el apellido, ¿verdad? Entonces, occupation, todo se sobreentiende. Boss's name, que es el nombre del jefe. And workplace, que es el lugar de trabajo. Ayer les daba unas preguntas. A ver, que levante la mano alguien y me diga cuáles son las preguntas que íbamos a formular. Any volunteer to help me? ¿Alguien que me ayude?
Ok, Olga, adelante. Y Daniel, ¿cuáles son las preguntas que nos ayudan a recopilar esa información? Go. La pregunta uno era, what is your first name? What is your middle name? What is your last name? What is your occupation? Where is your workplace? Or what is your company name? Or where is your work? Okay, all right, yes, we can say that. Podemos decir eso, había una pregunta más que podíamos formular para preguntar la ocupación, ¿qué se recuerda? What is your occupation? Is okay, but we have another one. Tenemos otra, which one is it? ¿Qué sabe? What do you do? Muy bien, excelente. All right, yes, thank you so much. Thank you, Olga, and thank you, Daniel, for confirming. I appreciate that. Okay, voy a repetir la pronunciación para confirmar con todos, okay? First name. No digamos first name, fi no es fi, es first name. First name. No es first name, es fir. Es como un sonido entre I y E. Es first name. First name, middle name, last name, occupation. La manera que pronunciamos vos, porque lleva la apóstrofe que determina la posesión, decimos vos's name, vos's name, vos's name, vos's name. Ok. In break, work. Place, workplace. ¿Alguien más le gustaría hacer las preguntas? Daniel, yo sé que usted ya complementó. ¿Le gustaría compartir las preguntas que hacen falta? Que usted nos compartió. Nos compartió la de la ocupación. ¿Cuál es otra? Daniel, nos ayuda a leer, por favor, la que usted tiene. La ocupación que yo tengo es What do you do? Is supervisor food and beverage. Ah, nice. So food and beverages. Nice. Good. I like it. So what is your favorite food, Daniel? Food is rice. Rice. I love rice and beans. Frijolito con... In any... cualquier forma de cocinado. In any way, yes. Okay, thank you for sharing. Quiero escuchar voluntarios que solo no hagan la pregunta, sino solo compartan la información. Por ejemplo, dicen first name y dicen el nombre de la persona, middle name, y luego comparten toda la información. Dos o tres voluntarios, por favor, que no sean alguien que no haya participado. Veamos, los elijo o proactivamente. Vamos a escuchar entonces a Norma Carolina. Compártanos qué escribió en estos en blancos, fill the blanks. Ok. I interview Nancy. Her first name is Nancy. The second name is Guadalupe, and the last name Martinez. Her occupation is quality auditor and an inspector. Your last name is Narda de Jovel, and your workplace is Intradesa. Okay, thank you so much. That's good. So her boss's name. Thank you so much. I like it. Me gusta cómo inició. I interviewed, yo entrevisté. Okay, that was good. Appreciate that. Thank you so much. ¿Podría elegir a alguien más de sus classmates, de lo que tenemos aquí? Por favor. Para que escuchemos a más a Betty. Betty, ok, Betty, nos ayuda, por favor. ¿Qué tiene usted? Okay, uh-huh.
Ahorita no sé qué decir. Solamente nos comparte como hizo su compañera, ¿verdad? Ella y dijo, ay, solo puede leer first name. A quien entrevistó, diga el nombre de la persona. Por ejemplo, si hubiera entrevistado a Betty, diría first name, Betty. Middle name, su segundo nombre. En ese caso, Betty, su segundo nombre es, creo, Betty. No, primero, first name sería Betty. Second, middle name sería Betty. Last name sería Rodríguez. Si yo hubiera entrevistado a usted, yo sabría cuál es su ocupación. Sería occupation. Digamos que usted es, yo creo que es salesperson, ¿verdad? Sí. Usted, esto sería salesperson o saleswoman. Boss name, no sé si es su propio jefe o tiene su jefe directo. Workplace, el nombre de su puesto de trabajo o de su lugar de trabajo. Entonces, sería... my name is, o sea, es a quien yo entrevisté. Sí, a quien entrevistó cuando fueron a los rooms. Yo, suponiendo que vamos que entrevisté a Norma. Your name is Norma. Acordémonos de que ayer hablábamos de los possessive adjectives. Como Norma es she, ¿qué decimos para ella? ¿Cuál es el posesivo de she? She is. El posesivo. No, el is es el verbo to be, ¿verdad? She is Norma. Ella es Norma. Pero si queremos decir posesión de Norma, ¿qué utilizamos? ¿Cuál es el adjetivo posesivo de she? Her. Exactamente, es her. Entonces decimos her name is Norma. Her. Her middle name is, ¿cuál es el segundo nombre? Carolina. Carolina, ok. Sí. Last name is, no recuerdo, Villeda. Ok, her last name is Villeda. No lo anotó ayer, no les quedó tiempo de anotar cuando se fueron a los rooms, porque eso iban a ir a preguntar. Eso iban a ir a preguntar a sus compañeros ayer. Luego, seríamos, Betty, her occupation is, y dice la ocupación. O puede decir, she is a, y dice que es, ¿verdad? Ah, ajá. Y luego... La ocupación, de ella. Entonces, ahí vamos... a investigar, digamos, supongamos que ella es enfermera, she is a nurse. O her occupation or profession, en ese caso, is nurse. Okay. She is, secretary. Oh, she's a secretary. A secretary. Good. Okay. Y la última, última dos. Boss's name. Boss's name. Linda, vamos a poner. Ok, Linda, Linda. Workplace. Ratán. Ok, all right, I don't know what that is, but thank you so much. Appreciate it, thank you. Appreciate it. Let's move on. Este día es un repaso. Este día vamos a hablar de vocabulario y de todo lo que nos viste en la semana. Así que, porque ya la otra semana comenzamos con unidad número 2. Okay. Así que hoy me quiero que me pregunten, quiero que ustedes no se vayan con las dudas, okay? Porque poco a poco vamos a ir subiendo la barra, ¿verdad? Entonces, así que tenemos que ir estudiando, okay, practicando. Vamos a avanzar un poco y seguimos practicando. Quiero que apaguen los micrófonos. Osvaldo, su micrófono. Ok, gracias. Vamos a... seguir practicando. Aquí ese es vocabulary practice. We're going to ask 6 different partners. Vamos a preguntarle a 6 partners, dice, their name and their occupation. Okay. Their name is easy. Decimos, what is your name? Occupation, what is your occupation? Or what do you do? ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, porque son
6, voy a hacer un par de veces los breakout rooms para que se vayan a preguntar. ¿Ok? Lo voy a mandar, luego lo voy a estar cambiando cada un minuto quizás, pero vayan anotando si tienen en su cuaderno, si no tienen, no tienen impreso el manual, en su cuaderno haya un cuadrito y vayan anotando. Porque después me van a ir a compartir. Yo les voy a decir cómo lo van a compartir. ¿Ok? Entonces vamos a los rooms y empezamos a interactuar. Yo voy a estar moviéndolo de un lugar para otro, así que si no logro preguntar, aproveche el tiempo con el que lo vas a ir asignando. Estamos 14, serían 7 partners. Antes de irme, antes de hacer los grupos, Betty, ¿cuáles serían las dos preguntas que vamos a ir a hacer? Betty, ¿cuáles serían las dos preguntas que vamos a hacer en los rooms para recolectar esa información? Thank you. What is your name? What's your name? What do you do? O si podemos decir, what is your occupation as well. Ok, entonces si Betty me logró escuchar. Vamos a ir en este momento a los rooms, guys. Así que se salió alguien, habíamos 16. Entonces cabal van a quedar, vamos a hacer 7 para que son 14. Aquí vamos a practice. The more you practice, the better. Entre más practica, mejor. Ok, así que vamos a los rooms. We're going to make 7. Aprovechen el tiempo porque el tiempo vuela. The time flies. Okay, here we go. Hello, Carlos. Hello. Carlos. Hello, Carlos. Can you listen to me? ¿Me escucha? Buenas noches. Good evening, Carlos. Sus compañeros están en este momento interactuando, llenando el cuadrito de las ocupaciones. Entonces, vayas a la página 17, creo que es, y aquí está Zenaida también. Pueden preguntar. Pueden preguntar si 17. Ustedes. Sí, la página 17 que dice vocabulario. Permítame confirmar el número. Es la página 18. Ya le digo. La 17, ¿quién? Vocabulario practice. Exactamente, dice name and occupation, eso estamos completando. Ok. Así que... Name y occupation, ok, ok. Ajá. Y eso se lo pregunto o lo pongo yo así de lo conocido. Ahí está Zenaida, pregúntele. Ahí está Zenaida, ¿Zenaida nos escucha? Pues se fue Zenaida. Lo voy a asignar a un grupo entonces. Vaya, vaya, está bueno, está bueno. Perfecto. Thank you.
Zenaida. Zenaida, ¿me escuchas? Hola, Zenaida. Hola. Hola, hoy sí. Vaya, lo vamos a asignar al grupo en este teacher, momento. Me leyó los mensajes. No, yo no he leído mensajes. Ya lo vamos a ir a leer, Zenaida. Okay. Quiero que practiquen en este momento. Quiero que practiquen en este momento con Norma. Ahí está Norma. Mire, ya puede preguntarle Norma a Zenaida y Zenaida le pregunta a Norma siguiendo, sigamos recolectando la información del cuadro. Ok. What is your name? Hello? Zenaida? Hello, what is your name? Hola, hello. I think she's asking, listen, creo que tiene problemas. Ella tiene problemas con su conectividad. La conexión. Okay. Rocío está ahí por ahí. Ya vienen todos ahorita. Es que es un poco difícil estarlos cambiando. Así que se puede llamarlos todos para que tú tengas el cuadro. Aquí todos juntos. Ok. Ok, creo que no logramos más completar uno o dos, quizás, ¿verdad? Máximo. Ok, no problem. Ok, ya vienen todos, ¿verdad? Hoy sí. Quise moverlo de un lugar a otro, pero fue un poco difícil porque no me permitía, a menos que volviera a reconstruir los breakout rooms. Así que yo creo que algunos lograron agarrar todos, ¿verdad? Máximo. Entonces, lo que lograron recolectar, ¿cuántos les hacen falta? Como, ¿cuántos eran en total? Sí, eran varios, 6, ¿verdad? Entonces, voy a dar espacio aquí para que se pregunten entre ustedes. Vamos a ver, para ir completando su cuadrito, vamos a darle espacio a Norma que pregunte a dos de sus compañeros para seguir completando con la información. Rocío, what is your name? Hello, my name is Rocío González. Nice to meet you, Rocío. Nice to meet you. What do you do? My occupation is a secretary. Okay, thank you. Linda. Linda? Oh, Norma. Hello, Linda. What is your name? My name is Linda Márquez. Nice to meet you, Linda. And what, nice to meet what do you do? Thank you. I am a saleswoman. Okay, thank you, Linda. Thank you, Norma. Okay, Linda, hoy es el espacio para dos. Pregunta dos. Okay, Sandra. Hello, Sandra.
Sandra. My name is Marilisa Sanchez. Marilisa Sanchez, okay. And what do you do, Marilisa? My occupation is secretary. Okay, thanks. And Norma? Hello? What is your name, Norma? my name is Norma. Okay, and what do you do? I am business administrator. Okay, thanks, Norma. Good. Sandra, you continue, Sandra. Good night, Olga. What is your name? Hi. Good night. My name is Olga Gomez. Nice. What do you do? My occupation is account. Contador. Thank you. You're welcome. Voy por la segunda, ¿verdad? Nancy, hello. What is your hello. Name? Nancy Guadalupe. What do you do? Quality inspector and auditor. Thanks for the information. Okay. Bueno, eso nos saludamos. Decimos good evening, good evening, good evening. Acordémonos. Good night es para irse a dormir, ¿verdad? Good night, sweet dreams, feliz, dulces sueños. Okay. Continue, Nancy. Nancy, continue, please. To ask to. Okay. Perdón, perdón, no estaba escuchando. Hola. Le escuchamos, Nancy. Ask two people. Pregunte a dos, please. What do you do? ¿A quién le pregunto? You choose. Usted elige. No le puedo escuchar bien, se escucha cortado. You choose, usted elige. Ok. José Oswaldo. Ok. What is your business? My name is José Osvaldo. Mm-hmm. Aldo. What do you do? I am supervisor. Okay. Thank you, José Osvaldo. Good evening. Yes. ¿Está el de Jesús? Ok. What's your name? What is your... ¿Está el name? My name is Stalin. Ok. What do you do, Stalin? Supervisor. Okay, thank you. Okay. Okay. Thank you. Yes, Stalin, you continue. Stalin. Where are you, Carlitos?
What is your name? Carlos Mardoqueo. What do you do? Supervisor de sala. Thank you. One more studying. Mardoqueo is a sales supervisor, supervisor de ventas. Sí. Yes. Okay, sales supervisor. Sales supervisor. Primero va sales, después supervisor. Yes, sales supervisor. Yes, sales supervisor. Okay. Continue, Mardoqueo, please. Okay. Linda, what is your name? Hello, Carlos. My name is Linda Marquez. Where are you? I am a saleswoman. Excuse me. I am a saleswoman. Saleswoman. Okay. Saleswoman es como decir profesionalmente sería como ¿cómo lo crees? Una persona que vende, es una vendedora, ¿verdad? Okay. Una comerciante podría ser, okay. All right, so Linda ya pasó. Entonces, Jaime, continúe. Linda ya pasó usted, ¿verdad? Preguntó. ¿O no? Sí, teacher. All right, so Jaime, continue. Jaime, tú, vamos. Thank you. Quick. Don Dani, what is your name? Hola, buenas noches. Good evening. Good evening. What is your name? My name is Daniel Luna. What are you doing? My occupation is ramp agent. Thank you. Okay, please. You're welcome. You continue, Daniel, please. Okay, I'm gonna ask to Sandra Marilisa. Hello, Sandra. Hello, Daniel. What is your name? My name is Marilisa Sanchez. What do you do, Marilisa? My occupation is a secretary. Perfect. Thank you. Well, you're welcome. I'm gonna ask to Silvia Maria. Hello, Daniel. Good evening. Good evening, Silvia. What is your name? My name is Silvia Quintanilla. What do you do, Silvia? My occupation is supervisor. Supervisor. Okay, perfect. Thank you. Nice, thank you so much. Sylvia, did you already ask? Okay. Hi, Betty. No tienes un micrófono. Hi, Sylvia. Hi, Betty. What's your name? My name is Betty Rodriguez, Sylvia. Okay, what do you do? I am Sales Poma. Sales? Sales Poma. Okay. Okay. Thanks, Betty. Thank you, Betty. Okay. Thank you. Next. One more. Linda. Hello, Silvia. Hi, Linda. What's your name? My name is Linda Marquez. Nice to meet you. How do you do? And I am a saleswoman. Thank you, Linda. You're welcome.
Nice. Okay. Yeah. What do you do? What do you? What do you do? What do you do? What? What? Okay, class. Yo sé que algunos no han preguntado todavía, ¿verdad? ¿Quién le gustaría continuar de los que no han preguntado para que todos participemos? Okay. Betty. Okay. Adelante, Betty. Okay. ¿Con quién sería? Daniel. You just, okay. Go. Hi, Daniel. Hello, Betty. Hi. What is your name? My name is Daniel Luna. Oh. And what is your name? What is your last name? My last name is Luna. Oh. Thank you. What do you do? My occupation is ramp agent. Okay. Thank you. You're welcome. Nice, Betty. Good job. Pregunta uno más, uno más, uno más. One more. Le vamos a preguntar. Daniel. Hello. Hello. What's your teacher name? My teacher's name is Armando. Thank you. Nice. You're welcome. Okay. Betty, good. ¿Puede preguntar a alguien más aparte de Daniel? Uno más. Las mismas preguntas. Ah, las mismas preguntas. Otra vez a Norma. Okay. Good morning, Norma. Good morning. Good afternoon. Good night. Good night, Betty. Norma, what's your name? My name is Norma. And what did you do? What do you do? I am an administrator. Okay. And what is your last name? My last name is Villeda. Thank you, Norma. All right. Round of applause is for you, Betty. Betty is on fire. Betty is on fire. Está con todo. Good. Okay. ¿Quiénes más no han participado? Todavía tenemos espacio. ¿Quiénes más? No se queda con las ganas de preguntar a sus compañeros. Excuse me, teacher. Yes. Linda, no le comprendí su ocupación. Linda. Okay. Linda, what's your occupation or what do you do? I am a saleswoman. 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 Ahí la mandé al chat hace un ratito. Saleswoman. Okay. All right. Thank you, Linda. Okay. ¿Quién más quiere preguntar? Yo sé, tú que me estás viendo. Sí, tú no has preguntado. Tú que tienes lentes. Vale, tienes lentes aquí, va. Que eres secretaria. Silvia tiene lentes. No, te estás riendo ahorita. Rocío, ¿ves? Rocío, adelante. Ok. Le voy a preguntar a Néstor. Hello, diga. Hello, good evening. What is your name? My name is Néstor. Okay, and what is your occupation, Néstor? My occupation is supervisor. Okay, thanks. ¿Sigo? Yeah, siga. Oh, sí, o le voy a preguntar a él a alguien, no sé. ¿Ah? Teacher? Yes, one more, please. Estoy buscando a José Oswaldo. Hello. Hi. Hi, and what is your name? My name is José.
Okay, Osvaldo. And what is, okay, what is your occupation, Osvaldo? Nice occupation, supervisor. Okay, thanks. Thanks. Good evening. Nice. Beautiful. Class, thank you so much, Rocío. Cuando les dicen, nos dice alguien thanks or thank you, podemos decir you're welcome. You're welcome. ¿Qué decir de nada? You're welcome. You are welcome. You're welcome. Ahí lo mandé al chat. You're welcome. You're welcome. Si lo quieres decir unido, you're welcome. You're welcome. Es you're welcome o you are welcome, como usted guste. Esa es una manera de decir eres bienvenido o de nada. O puede ser la otra, anytime. Anytime, ¿por qué no? Anytime. Okay, son dos posibles opciones. Okay, quiero preguntar algo, porque la actividad que voy a hacer necesito de su apoyo. Estamos aquí 17 con mi persona, incluyéndome, ¿verdad? Serían 16 ustedes. Vamos a hacer 4 grupos. Entonces, 4 por 4, 16. Pero antes de hacer los grupos, quiero preguntarles a ustedes, del 1 al 10... Quiero que me escriban en el chat qué tanto se puede el alfabeto. ¿Ok? Escríbanme un número. Vamos, les leo. Del 1 al 10, ¿qué tanto saben? 10 es el máximo, 1 es el mínimo. Y no, Oswaldo, no me diga eso. Tú me dices. Daniel, 9. ¿Ok? Hola. José Oswaldo. Ah, 10, Oswaldo. ¿Ok? 7. Ok. Stalin, 9. Ok. Los números, ¿verdad? No. El alfabeto, del 1 al 10, ¿qué tanto se puede? 10 es el máximo, que se lo puede todo. Decir, en escala del 1 al 10, 10 es el máximo, ¿qué tanto se puede el alfabeto? Ok, ¿cuál sería, Oswaldo? 7 sería. Ok, déjeme ver cómo estamos. Entonces, tenemos Daniel, 9. Olga, 8. Oswaldo, entonces sería 7, Oswaldo. Daniel. Stanley dice que 9, ok. Los demás, todos me mandaron ya. Vale, entonces, a los que voy a mencionar, me ayudan. Quiero ver, sí. Vale, los que voy a mencionar en este momento. Quiero ver, comenzamos aquí. Daniel, usted es number one. Daniel, number one, acuérdese, number one. Daniel, number one. Olga, okay. Olga, number two, Olga. Olga, number okay. Two. Rocío, number three. Ok, usted es number three. Y Stanley de Jesús, number four. Ok, ¿estamos? Déjeme anotarlos, porque se me olvida. Give me one second. ¿Me ayudan? ¿Cómo les dije los números? Ahorita denme un segundito. Los números. Daniel, number one. ¿Quién era el number two? Number two. Yo. What's your Hi. Name? Olga. Olga, number two. Number three. Rocío, number three. Number four, Stalin, ¿verdad? Entonces, necesito que ustedes cuatro... How do you say juez in English? A ver, ¿cómo se dice juez en inglés? Judge. Judgment. Se dice judge. Judgment es el sustantivo, ¿verdad? Pero judge es el juez. Ustedes cuatro van a ser mis jueces. Ok, yo los voy a ubicar en los grupos para que no queden. Entonces, ustedes van a ser mis jueces. Y quiero que en este momento, ustedes del vocabulario de la clase,
escuchen, escriban 10 palabras. No se vayan a salir de muy complicadas. Pueden ser ocupaciones, pueden ser saludos, cortos. ¿Okay? Quiero que escriban 10. ¿Okay? 10. Escríbanlos ahí. Les doy a ustedes para escribirlos 3 minutos. Vamos. En lo que ellos escriben, los demás quiero que me presten atención. Ustedes van a estar en un equipo, ¿sí? Si el equipo, en el equipo hay los jueces, les van a dictar las palabras y ustedes deben deletrearlas, ¿ok? Si usted acerta en la palabra que diga, el juez le va a dar un punto. ¿Han ustedes jugado alguna vez Spelling Bee? ¿Spelling Bee? ¿Han escuchado Spelling Bee? Entonces les voy a explicar a todos. Si yo fuera el juez, y digamos, vamos a pensar que en este momento Silvia, Carlos Mardoqueo y Norman están en mi equipo. ¿Okay? Yo soy el juez. Tengo mis palabras. Yo diría, lo voy a nombrar, ¿verdad? Silvia 1, Carlos Mardoqueo 2, Norma 3. Palabra para Silvia, yo digo teacher. Silvia tiene que deletrear el teacher. ¿Vamos, Silvia? Teacher. ¿Y? I. A. Ya, sí. Ya, ya Silvia ya perdió el punto, porque el teacher no lleva I. Entonces, Silvia pierde su punto. I. Sí. Entonces yo siendo juez, a Silvia no le daría punto, paso con Carlos. Entonces yo le dijera a Carlos, ok, Carlos, su palabra, happy. ¿Cuál, perdón? Happy. Happy. H-A-P-P-Way. Why. Yo le daría el punto a Carlos, porque sí ya tiene un punto. Pero como es Spelling Bee, diría H-A-P-P-Y, happy. Y repite la palabra happy para asegurar que sí sabe la palabra. Así, happy. Carlos tiene un punto, ¿verdad? Vamos, sigo con Norma. Norma, su palabra, Norma. Norma, ¿me escucha? Sí, sí. Ok, su palabra. Yes, teacher. Your word, su palabra. Fácil. Vamos, escúcheme la palabra que le voy a decir. Table. T-A-B-L-E. Repita la palabra. T-A-B-L-E. Exacto, diga la palabra. T-A-B-L-E. No, diga la palabra. No me lo deletree. Table. Table. Exacto, así va a funcionar, porque tú dices, para asegurar que sí sabe, ¿verdad? T-A-B-L-E, table, me dice, y yo le escucho, sí, tiene un punto. Así, yo soy el juez, ¿verdad? Entonces ya usted, le acabo de dar un punto a Norma, y le acabo de dar un punto a Mardoqueo, Silvia perdió su punto, y vamos con otra ronda, así vamos a estar. Entonces los jueces tienen el compromiso, en este momento, de tener sus palabras listas y evaluar, a ver quién de los que le toque con usted, acierta más palabras, ¿ok? Sí, los jueces, no sé si me escuchan, ¿se comprende? Daniel, Olga, Rocío, Stalin, ¿tienen preguntas de su función? No. Entiendo yo que vamos, ya les vi unas sí. Palabras, esas son ya. Las palabras que yo voy a preguntarle a los demás compañeros, ¿verdad? Sí, a los que le toque con usted, y cuando ellos le deletreen, si la dicen bien, les da un punto, si no, no les da punto. Y se le voy a dar un poco de tiempo, porque la idea es que practiquen bastante. Si posible, tengan más palabras listas, ¿ok? Tengan más palabras listas, y después me dicen quién es su ganador de cada equipo, ¿ok? Y los ganadores de cada equipo, vamos a ver cómo le vamos a poner otro reto. Okay. A ver, ese es el propósito. En su cuaderno les aparece este es como un juego, ¿verdad? Un juego que se para practicar. En la vida real hay jueces, hay competencias entre equipos. Se conoce como Spelling Bee. Aquí está, miren, Spelling Bee. Entonces, para eso necesito los jueces y ya los hemos elegido. Entonces, antes de mandarlos a los breakout rooms, quiero saber qué preguntas tienen.
Si no se ha entendido, no se preocupe, lo vamos a explicar. Me interesa saber que los jueces ya estén más o menos en la sintonía, ¿verdad? Lo que van a su función. Daniel, Olga, Rocío, Stalin, ¿sí? ¿Tienen su palabra? Todo bien, sí, estoy esperado. Ok, bien. Al principio yes. voy a crear los breakout rooms. La J es Y. Voy a crear los breakout rooms en este momento. Si aparecen los jueces, dos jueces en un solo, no se preocupe, luego lo voy a reasignar, ¿ok? Vamos a... serían entonces cuatro grupos. Cuatro grupos. Ok, aquí vamos. A ver, aquí vamos, ok, cuatro grupos, here we go.
WC. Exacto, WC. Entonces era S O C C E R. Okay, perfecto. Es que ese es el problema, don Daniel. No sé cómo se escribe. No hay problema, no hay problema. Por aquí estamos para ayudar también. Ok, ahora voy con Norma. Ok. Segunda ronda. Que no me hagan el punto. Va a Silvia. La suya sería engineer. En inglés, ¿verdad? ¿Cómo se escribe ingeniero? ¿Cómo se escribe engineer? Engineer. No sé si lo he escrito bien, pero... Es E-N-G-I-N-E-R. Ah, pues sí. Esa juez es demasiado condescendiente. No le diga, no le digo de ser no, la juez. No, teacher, no sea así. Para que la tiene que ser, tiene no, que ser condescendiente con los ancianos. No. Más así. Ok, ya voy a regresar. Bye, bye. Mano dura. Yes. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro me han preguntado a mí. ¿Y a ti, Sandra? Tres, no, cuatro también. Ok, for Néstor. Spill it, yeah. Please. Dog. Dog. Perro. Mm-hmm. Ah, ok, sería... D... Zenaida, ¿me escucha? Hola, Zenaida. Zenaida, ¿me escucha? La voy a mandar a un room para que practique con sus compañeros. Ok, es color, dijimos. El primero, color. C-O-L-O-R. Red. Red. R-E-D. E-D. Sister. S-I-S-T-E-R. Cap. House. House. Stalin, perdón, tiene que darles turnos a ellos para que vaya uno por uno. Por ejemplo, le dice, okay, José, deletreme esa palabra. Luego, si José la dice bien, le da un punto. Si no, le no anda. Ah, ya, entonces el juez es Stanley. Sí, después sí, pues yo. El juez es Stalin de este equipo. Ah, okay. Así quedamos, ¿verdad? Ah, no, hombre, póngame el punto ya. Ah, no, pero que ahí damos con todo. Vaya, dele, pues ya regreso. Bye, bye.
How was the experience, Daniel? How was the experience? ¿Cómo fue la experiencia? The experience is nice because I have how say empate. Ah, that's a tie. That's a tie. A triple tie. Yeah. Okay. Esperemos que vengan todos. Vamos a esperar que vengan todos. Ya me van a contar. Nos faltó, teacher. Nos faltaron dos. En serio. Bueno, aquí las vamos a compartir entonces. Ok. Let's see. Veamos si están todos de regreso. Quiero preguntarle a los jueces. How was the experience? Daniel ya más o menos me comentó. Dice que él tuvo un empate, dice que tú, eso se escribe, se dice tie, le decía que como la corbata es el mismo, pero en ese, es un tie, eso es un empate. Ahí lo acabo de mandar al chat. Ahí, los jueces, alguien de, quiero ver, los que tenemos aquí, cuéntenos, Olga, Rocío, Stalin, ¿cómo le fue? How was the experience? My experience is tie too. Oh, you got a tie. So, los empates están. Okay. Okay. Néstor en Sandra, Zenaida también. Solo que Zenaida se agregó al final y no alcanzó las mismas palabras que Néstor y Sandra, pero Néstor y Sandra empataron. Iban así, al tú a tú. Okay. Daniel, ¿quién fue su empate? Daniel, ¿quiénes empataron en su equipo? Mi equipo empataron Nancy, Norma y Betty. ¿Cuántas palabras? How many words? Tres palabras cada una. Okay, nice. Thank you. Let's see, Stalin, en su caso. Empate, completamente. O sea que esa es la clase de los empates. Okay. Me extraña si Stalin es estricto, no creo. Hoy estuvo flexible. No, no es eso. Estuvimos nosotros pilas. Es otra cosa. Ah, es correcto, está. Es correcto. Ahí está. Nice. Mi padre hablado era ahí. Okay. Amaño. Sí, amaño. Haciendo amaño, vaya a ver. Devuélvanlo robado. Okay, Olga, su experiencia, your experience. My experience fue con Néstor y Sandra. Was a time. Time, ¿verdad? Rocío, su experiencia, your experience. Okay, yo trabajé con tres compañeros. Uh-huh. Sí, hubo ganadora. A ver, qué pelea. Who's the winner? Trabajé con Silvia, Linda y Carlos, pero sí, Linda maneja un poco mejor el deletreo, las palabras. No la veo. También hubo amaño. Yo vi que le preparaba las palabras a ella. Ah, Linda, ya le había mandado la lista a Linda. Ok, Linda. Congratulations, Linda. Congratulations, and congratulations, guys, to all of you. I really thank you to the judges, Daniel, Rocío, Olga, and Stalin. Thank you for helping me out. Gracias por ayudarme, okay? Así que les doy un round of applauses for you. Thank you so much, okay? La otra vez vamos a elegir otros judges para otros games. Así que gracias y vamos a continuar. Chicos, ya me pasé un poquito, pero tengo que chequear la asistencia, ¿verdad? Ya son más, un poquito más de las 9. Así que así de rápido, me ayudan, por favor. Checking the attendance. Betty, aquí está. Carlos Mardoqueo. Present. Thank you. Claudia Marielos. Daniel Luna. Yes, Daniel is here. Gladys, Jaime, Alberto. Present. Thank you. José Miguel. José Oswaldo. Present. Let's see, Linda. I'm here. Thank you, Luis Miguel. Otra vez de concierto. Nancy. El viernes me tocó a cada hora. Sí. Néstor, Eduardo,
Present, teacher. Norma, thank you, Nestor. Norma. Present, teacher. Thank you, Olga. I'm here, teacher. Thank you, Oscar René. Never here. Rocío Stephanie. Present. Thank you, Sandra Marilisa. Thank you, Zenaida. I'm here, teacher. Thank you, Silvia Maria Quintanilla. I'm here. Thank you. And the last but not least, Stanley. Present. Thank you. Okay, class, thank you so much. I appreciate that. We continue. Vamos a seguir practicando. Esa semana, esa clase es de repaso y vamos a irnos directamente al manual y vamos a revisar la siguiente página. La siguiente página, clase, la parte del Spelling Bee que lo hicieron muy bien. En serio, pues agradecido con los judges. Y nos vamos a pasar a la siguiente página para chequear un poco de gramática. Daniel, me ayuda a leer la instrucción. Ok, look for the mistake in each sentence, circulate and rewrite the correct sentence. Excelente. Look for the mistake. La parte look for, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Look for. Buscar los errores. Exactamente. Errores en cada sentence. Oración. Cada sentence. Sentence es una oración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a circle, lo vamos a circular y lo vamos a rewrite. Vamos a escribirlo. Déjeme hacer un ejemplo. ¿Me ayudan? A ver si podemos utilizar aquí. Entonces haríamos esto. Miren. ¿Cuál es el error en la primera? ¿Quién me ayuda? ¿Por ese mistake? Norma, adelante. Creo yo, teacher, que es. We are marketing. Ok. Muy bien, entonces, gracias a los dos. Vamos a hacer esto. Yo con, no puedo, soy tan bueno haciendo eso aquí. Lo circulo. Y lo voy a escribir todo, ¿verdad? We, aquí me va a costar un poco a mí. Imagínense que aquí dice we are marketing managers. Ahí lo terminé. Entonces, primero lo subrayo, luego lo escribo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ese lapicito no es tan flexible que ese día. Creo que le puedo poner texto, déjame ver. Entonces, para escribirlo sería we are... ¿Pueden ver la letra que estoy escribiendo? ¿O no la ven? ¿Pueden ver las letras? Sí, sí se ven, sí se ven. Ah, sí, we are. Creí que no se lee, no se veía. No se... We are market manager. Exacto, así lo hubiera hecho mejor. Easier, no me acuerdo aquí. Entonces, lo corrigen, lo subrayan y luego lo reescriben, ¿ok? ¿Estamos? Así vamos a trabajar. Tenemos, ¿cuántas son? Give me 1 second. Después, ahorita vamos a borrar esto. 1 second, please. Raise everything. Empecemos a trabajar con lo que tenemos disponible aquí y cuando terminen me avisan, por favor. Son 5, ¿verdad? Entonces en 3 minutos las hacen. Adelante, guys. Aquí voy a hacer más preguntas.
When you finish, let me know. Cuando se termina, me avisa. Puedes mandar en el chat. I finished, please. Thank you, Linda. Thank you so much. Finish. Okay, thank you. Thank you, Nestor. Thank you, Daniel. Thank you, Norma. Hola, teacher. Yes. Hola. Yes, I listen to you. Tell me. Dígame. Thank you, Sandra. Thank you, Silvia. Okay. The majority of you finished. La mayoría terminó. ¿Zenaida quiere agregar algo? Sí, por favor, puede poner en pantalla nuevamente lo del boceto. Es que me falta la última, la quinta. ¿Lo del? El libreto. Ah, ¿no tienes un manual, Zenaida? ¿Dónde lo tengo que descargar? Está en el grupo de WhatsApp usted. No. Deme su número. No, yo no puedo agregar a nadie. Yo no soy administrador, pero podemos pedir ayuda. En el correo que se mandó, Zenaida, ahí va un link con el que usted tendría que dar clic para unirse al grupo. ¿Ya revisó su correo? ¿Revisó su correo? Solo lo vi, pero no lo leí. Sí, porque no. Vea el correo entonces y dele clic al link donde dice WhatsApp Group para que se una. Ahí se mandó el manual. El manual lo necesita. Es nuestra guía en este curso. Así que ahí lo puede ir a descargar. ¿Okay? Si no encuentra el correo con el link, me avisa para yo hacerle llegar el manual. ¿Okay? Bueno, excelente. Ahí alguien lo mandó. Mire, su compañero está on fire. Gracias, Rocío. Thank you. Bueno, gracias. Entonces... vea si le funciona el link. Yo creo que tendría que funcionarle, aunque no sé si se generó para cada número o si es el mismo para todo. Creo que el mismo para todo. Ok, entonces continuamos porque el tiempo va. Like this is flying like what? Like an airplane or faster. Entonces voy a pedirle lo siguiente. Necesito 5 voluntarios para que me lea y mande Zenaida. Ya estuvo. Ok, voy a pedirle 5 voluntarios para que me lea. Bueno, la número 1 ya está, serían 4 nada más, que me ayudan identificando el error y me escriban la oración en el chat. Ok, 5.
A ver, volunteers to help me out. Okay, Mardoqueo, number one. Mardoqueo, comencemos. Lea el error y después nos manda la oración al chat. Ok, voy con la dos. She are, she is. Leo la frase completa. She is an Margarita Marroquín. Sí. Ok. Que es negativo, ¿verdad? Entonces le vamos a decir she. She is, I not. Sí, puede ser she. She is, I not Margarita Marroquín. Ella no es Margarita Marroquín, sería. She, luego, sí. Luego de she, léame. It is not, no is. Podrá ser. Tenemos dos maneras, ¿verdad? La forma corta, que es la forma contracted, y la forma larga, o la are you not? No. La forma corta, no. La forma... En primer lugar, tenemos que diferenciar, ¿verdad? Esta es una contraction, ¿verdad? Entonces, diríamos she... She isn't. Isn't. She is not. Podemos decir she is not, pero por la estructura de esa oración sería she isn't. Isn't. Como she lo acabas. She isn't. She isn't Margarita Marroquín. Isn't. Isn't. De un solo vamos a sustituir el verbo to be, ¿verdad? El siguiente me ayuda. Zenaida, no sé si quiere participar porque veo que tiene la mano arriba. Silvia, ¿me ayuda, porfa? Number three. Natalia and Sarai are the new supervisor. Excellent. Silvia sabe que su acento me gusta bastante. I like it. Really? Yeah, I like it. Yeah, usted, siento que como que ya ha tomado clases. No sé. No. Okay. Continuemos. Next one, number three, voluntarios. Number three. Number three. Nancy, no se me duerma, Nancy, ayúdeme. No se me esconda, ya me. Vamos, number three, Nancy. Teacher, sí, bien. Number three. No es la que acaba de decir la compañera. Perdón, number four. solo está bien ese video. El teacher durmiendo. Está durmiendo. No, yo estaba testing. I was testing, miren. Estaba probando nada más ahí si estaba, ¿no? Ok, number four, adelante. Teacher, yo tuve problemas con la cuatro y con la cinco porque no logré entenderla. Solo la 2 y la 3 las pude hacer, pero la 4 y la 5 sí no las pude entender. Ok, ¿quién nos ayuda con el número 4? Así que no me estaba durmiendo, estaba prestando atención. Igual dicho, la 4 sí no la entendí. No sé si será así, teacher, yo sí la entendí. My boss is yo, Joel Sandoval. Exacto, correctamente. Yes, my boss is. Mi así jefe era. Es. Sí, my boss is. Mi jefe es. Jorge Sandoval. Ah, pues no estoy tan perdida. Ok, well, nice. Boss es jefe. Exactly, el boss. Ok, the last but not the least, the last one, vamos a pedirle a alguien que nos ayude, quien tenga la cámara apagada en este momento. Jaime Alberto García. Vamos, Jaime, léanos el número 5. Yo la hice así, teacher. My secretary are Laura Miranda. My secretary. Y si mantenemos ahí la estructura, ¿cómo uno quedaría? Their secretary... Is not
Laura Miranda. Okay, esa es una opción. The secretary is not Laura Miranda, o podemos decir, si de una forma corta o de forma contracted, es the secretary. She's not Laura Miranda. ¿Cuál es la forma contracted? What is the short form? Isn't. Muy bien, isn't. Yes, we finished. Okay, nice. Así que hemos terminado esta parte. Puede mandar la número 5 al chat como sí, sería la forma correcta. Sí, por sí. Favorazo, por favor. Le voy a mandar todas. O sea, okay. El error ahí es aren't. Ahí se las acabo de mandar. Así queda. Mire. ¿Se las recibieron? Compárenlas con sus oraciones, y si las y ustedes desen una puntuación, si eso fuera una evaluación, ¿cuánto se sacan? Cada una vale 2 puntos. Mándenme sus notas, quiero ver conscientemente. A ver. 8, not bad, Silvia. Néstor, congratulations, a 10. 8. ¿Qué más? 10, Linda. Are you Linda? Sandra, ok. 10. 8. Lamentablemente 5. Nancy. Ok. Norma, ok, I like it. Buenas notas, guys, I like it. Creo que Rito, la mayoría estamos entre 8 y 10. Ok, Zenaida dice que 6. Ok, well, thank you so much. Vamos a hacer algo. En este momento necesito de que usted redacte una oración, one sentence, y que la redacte con un error similar a esta. Solo una me hace, por favor. Y luego le voy a pedir que me la comparta. Y le vamos a pedir a que alguien más identifique el error. Así que vamos, escriban una con un error similar al ejemplo. Reten un poquito ahí el escenario. Cuando tenga su sentence con el error, me avisa, por favor. When you have it ready, please let me know. Ok, Silvia nos acaba de mandar un ejemplo. Le voy a pedir a Sandra que nos ayude corrigiendo esa oración que acaba de mandar Silvia. Okay. I like your one, Daniel. My colleagues are Carlo. Okay. I aren't boy. Okay. Sí. He is not with me. Sandra, pero esa sería bien, ¿verdad? He is not with me here. That's correct. Okay. Quiero ver si entendí leyendo. Que tenía que corregir la que habían mandado. Ah, ya entendí. Okay, sí, perdón. Okay, my bad. I apologize. Sí, tiene razón, le agradezco. Creí que era la suya, no me acordaba que había pasado. My sister are intelligent. Okay, sí. We use taxi drivers. Ahí faltó la R. Okay, quiero seguir leyendo. We aren't the best player. We are the best soccer players. Okay, Zenaida. Aren't está correcto con we. She, Linda. Okay, Linda, muy bien. She am a beautiful woman. Beautiful va con una I de puntito, I latina. My boss are very angry. Okay,
My boss are very angry. Está muy bien. El error se tiene que decir. Está muy bien, guys. Entonces, me alegra muchísimo ver que sí me están mandando ejemplos incorrectos. Si alguien leyera el chat, se diría, ¿y qué clase de inglés es este, verdad? Porque todos están mandando errores. Ok. Propósito es que lo sepamos identificar. Así de que hoy vamos a continuar y esa es la última actividad. Va a tomar un poco de tiempo porque aquí usted va a crear sus preguntas. Entonces, vamos, quiero que me digan entre qué preguntas hemos hablado en las sesiones anteriores. ¿Qué clase de preguntas hemos hablado? A ver, preguntas dijimos la vez pasada. Last name, what do you do? Ok, y si usamos el verbo to be, are and is, preguntas que hemos estudiado, dijimos que son, miren aquí como dice en el manual. Preguntas cortas. Exactamente, preguntas cortas con respuestas cortas, ¿verdad? Entonces, tenemos, quítame son, quiero ver, seis. Son seis preguntas, usted las va a crear. Lo único que va a respetar es el are y el is, ¿ok? Y el am, ¿ok? Entonces usted complementa, puede preguntar una ocupación o un estado de ánimo, por ejemplo, are you happy, are you sad, are you an engineer? Entonces, formule las preguntas, no le dé respuestas porque las va a tener que ir a preguntar a un compañero, ¿ok? Entonces, formule sus preguntas, son seis, le doy tres minutos para formular sus preguntas y luego pues vamos a irnos a preguntarlas a algún compañero, ¿ok? Así que empecemos a formularla. Cualquier pregunta que esté disponible.
Okay, when you finish, let me know. When you finish, cuando termina, me avisa, mando un mensajito, por favor, con sus preguntas. Thank you, Nestor. Thank you so much. One are you, Chef? Okay, thank you, Daniel. Thank you, Norma. Okay, one more minute so we can finish, please. Ok, ya la mayoría terminó, así que quiero hacer un ejemplo para que se entienda un poco más claro lo que vamos a hacer. Imaginémonos de que yo en esta escribí, are you, la primera, permítame, are you a teacher. Cuando yo le pregunté a uno de mis compañeros, are you a teacher? Él o ella me va a responder, yes, I am, o me va a responder, no, I am not, ¿verdad? Entonces, no vamos a escribir en ese espacio las respuestas cortas, porque ya todos sabemos cómo responder, ¿verdad? Porque si yo le pregunto a Silvia, are you a teacher? Me va a decir, yes, I am, si lo es, o no, I am not, or I'm not. Entonces, lo que usted va a poner en la respuesta es el nombre del compañero a quien le preguntó. Yo, por ejemplo, si le pregunto a Norma, yo pondría aquí la respuesta, ¿verdad? Si Norma dijo que no, yo diría, Norma isn't a teacher. Miren, así. Entonces, en ese espacio voy a poner la respuesta que me dio el compañero o la compañera, ¿ok? En el caso del is, por ejemplo, si yo pregunté... Para practicar, ¿verdad? Digamos, ¿is Nancy a nurse o is Nancy happy? Si a la que le pregunté me dijo que sí o que no, como forma de practicar, si usted no conoce a la persona, invéntese una respuesta, invéntasela, porque es solo para practicar. Y el que va a escribir, digamos que aquí escribe lo siguiente, mire, is your brother... an engineer. Is your brother an engineer? Yo le pregunté a alguien y me quiso responder, yes, he is, entonces pondría aquí, ¿qué pondría? Voy a decir que su hermano es un ingeniero, sería, si le pregunté a una señorita, her brother is an engineer. Entonces yo estoy reportando nada más. Si me tocó preguntarle a un caballero, sería his brother, porque es el hermano de él. His brother is an engineer. Sí.
¿Sí? Entonces lo que quiero que ustedes me escriban en ese answer va a ser la respuesta de la persona. No, no utilicemos las respuestas cortas. ¿Sí? Porque las respuestas cortas ya las manejamos. Hemos dicho clase que respondemos con el sujeto que nos pregunta, a excepción del are you, que decimos yes, I am. Si esto decimos no, I am not, or I'm not, así. Ok, así respondemos. Eso es lo común, ¿verdad? En los exámenes, si les preguntan are you y tenemos la opción, vamos a responder de esta manera, yes, I am. En el caso de esta práctica, lo estamos haciendo un poquito más retador porque estamos poniendo respuestas completas, ¿verdad? De a quién le preguntamos. Quiero saber si se entiende o es un poco confuso para dar más ejemplos o para... ¿No? Silvia, más o menos. Ok. Ok. Lo sencillo sería no poner estas. Lo puedo quitar de más borra. Lo sencillo sería solo quedarnos con respuestas cortas. Aquí sería, is your brother an engineer? Sería, no, he isn't. Y la otra es, yes, he is. Así sería lo sencillo, ¿verdad? Cuando preguntemos, porque respondemos con el sujeto. ¿Por qué usé he? Porque your brother es he, ¿verdad? Es él. Pero yo quiero que usted se rete un poco más y no solamente de las respuestas cortas, sino usted va a responder con respuestas cortas, pero el que escribe va a formular. Cuando yo soy el que estoy entrevistando, si, por ejemplo, yo le pregunto a Silvia, imaginémonos que Silvia tiene su hermano y sí ingeniero. Le digo a Silvia, Silvia, is your brother an engineer? ¿Qué me responde? Yes, he's. Y así, Silvia me respondió con la corta, pero yo en mi manual voy a escribir Silvia's brother is an engineer. O puedo decir her brother is an engineer. ¿Sí? O sea, yo como entrevistador voy a escribir en mi manual la respuesta de la persona a quien pregunté, ¿okay? En forma completa. Pero usted cuando responde, cuando está siendo entrevistado, responde de manera corta. Voy a dar un ejemplo más. Pensemos de que Sandra tiene una hermana y la hermana de Sandra es enfermera, ¿ok? Le voy a preguntar usando el is. Sandra, is your sister a doctor? No. She is not. Ok, no, she's not, or no, she isn't. Entonces yo podría decir en mi respuesta, Sandra's sister isn't a doctor. Así, reportando la pregunta de Sandra, ¿ok? Lo que también quiero es que se recuerden que hemos hablado de los nombres posesivos, ¿verdad? Que le ponemos la S y ya está denotando la posesión. Por ejemplo, Sandra's sister, la hermana de Sandra, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa estructura? ¿Ok? Pregúntenme ahorita para estar claros si antes de irnos a los rooms. Hoy les voy a responder 15, 17 minutos, así que tenemos un espacio todavía, porque después de esta clase quedan ustedes solos completando las 5 actividades y quien tienen que sacarse 10. ¿Ok? No es menos. Pónganse las pilas. Pregúntenme ahorita, por favor. Ask me questions if you have any. ¿Preguntas? ¿Está confuso? Sí, veo a Carlos que sí que está bien confuso. ¿Alguien más? Ok. Pero yo hice el ejercicio a como me lo imaginé. Por ejemplo, la primera pregunta que puse es, ¿Are you engineer? Uh-huh. No sé si está bien formulada la pregunta. Sí, are you an engineer? Solo póngale an engineer. Uh-huh. An. Uh-huh. En you are, sería entonces, are you an engineer? An engineer, ajá. Uh-huh. Esa es la pregunta. Exacto. La respuesta corta, Martoqueo, es yes, I am. No, I am not. ¿Verdad? Pero esa respuesta es la que usted va a dar.
cuando le pregunten. Pero si usted está preguntando, necesita anotar la respuesta de su compañero. ¿Sí? Ese es el reto que traigo que veo ahorita. Voy a hacer dos ejemplos más. Yo soy el entrevistado ahorita. Yo soy el entrevistado. A mí me van a preguntar. Si a mí me van a preguntar, yo solo voy a responder de manera corta. Digamos que Sandra me pregunta a mí, ¿Are you a doctor? Yo le respondo a Sandra, no, I'm not. Entonces yo respondí de manera corta. Sandra se va y anota a ella. Armando is not a doctor. Porque ella va a tomar apunte de la información que yo le di, ¿verdad? ¿Sí? Entonces usted prepárese para responder de manera corta y para escribir la respuesta de su compañero de manera completa. ¿Sí? Si, okay. si fuera el caso del que tiene is, yo le puedo preguntar asumiendo, creyendo que Olga tiene un hermano y le digo, Olga, is your brother happy? Y Olga voltea a ver a su hermano, si está imaginariamente, dice, yes, he is happy. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo todo aquí para que lo... Digamos que yo le pregunté en este momento a Olga, is your brother, happy? Viene Olga y me dice, yes, he is. Porque respondió de manera corta. Entonces yo tengo mis respuestas y escribo, Olga's brother is happy. Porque así me dijo, el hermano de Olga está feliz. ¿Sí? Lo estoy reportando. Entonces, eso es lo que quiero que haga. Quiero que también formule sus oraciones con que escuche a sus compañeros. No sé si el reto está más que todo en los nombres posesivos. ¿Sí? Les escucho. Quiero que pregunten, porque les escucho. Silvia, ¿quiere preguntar algo? Sí, teacher. ¿Ah? Ejemplo, en donde dice, no sé cómo uh-huh. tendría que ser. Uh-huh. En la pregunta de am, no es común, sin embargo, por cuestiones de estructura que la han puesto aquí. Vamos a hacer un ejemplo. El am, yo siempre digo que cuando digo am, cuando yo estoy, puedo decir esa palabra, así con todo, cuando yo soy loco, que no me acuerdo, ¿sí? Am I a teacher? Soy un profesor, no me acuerdo, ¿qué soy yo? O puedo decir, am I happy? Soy feliz. Bueno, es como cuando tenemos un diálogo interno, ¿va? Porque es preguntarnos a nosotros mismos. Am I? Bueno, podemos hacerlo más, piensa en una estructura, miren, por ejemplo, ¿cómo diría soy tu amigo? Am I your friend? Y aquí suena un poquito más lógico. Am I your friend? Soy tu amigo. Y la persona me va a decir, yes, you are. Sí lo eres. Yes, you are. No, you are not. Si le dicen así, pues córrase. Sí, porque no, ¿verdad? Entonces, esa podemos hacerla. Ese sería un ejemplo. Am I your friend? Yo le puedo preguntar ahorita a usted, Silvia, am I your teacher? Am I your teacher? ¿Qué me responde? Yes, you are my teacher. Yes, you are, exactamente. Ok, esa es la manera que vamos a trabajar. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, tengo una que dice, por ejemplo, is our family? Yes, they are. Y no, they are. Ok, entonces digamos, como es family, digamos, is it our family? Porque tenemos que ponerle siempre el sujeto, porque it va a hacer referencia a la familia como sujeto neutral. Is it our family? O pues podemos ponerlo con they our family? Porque they se refiere al grupo, ¿verdad? En ese caso, a la familia. ¿Sí? Podemos. Perdón, teacher, y si yo pregunto, por ejemplo, ¿are happy?
Está mala la pregunta. Está malo porque eso es algo mandatorio, clase, que siempre debe tener un sujeto la oración, independientemente de esta sea interrogativa o esta sea negativa o afirmativa. En inglés no puede faltar el subject. Si digo are happy, ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién? Necesitamos decir you, they, we, siempre. Un sujeto debe ir mandatoriamente en los, en las oraciones. Eso es mandatorio. En español que nos damos el lujo de decir comamos. Y sí, ¿quién? Nosotros, ¿verdad? Porque tenemos un sujeto tácito. Pero es que los americanos dicen, ¡ay! Entonces, ¿qué hago? Porque como en inglés ellos siempre dicen los subjects, siempre, mandatorio. En cada cambio en inglés, perdón, en español, no los usamos. Porque, por ejemplo, ¿qué más? Escucha. Bueno, por ejemplo, yo había formulado otra pregunta, pero, o sea, me dice, I'm soccer player. O sea, ahí falta el sujeto también. Am I sería, am I a soccer player? Am I, es yo. Am I a soccer player? ¿Puedo ocupar? La 4, I, está AM, I am soccer player. No, acuérdese que solo una vez vamos a decir el verbo to be. Si es una pregunta, comenzamos con él. Am I. Am I. Am I. Am I. Am I. Am I. Y luego el complemento. Am I a soccer player? El sujeto es clave. Ajá. Soy parte de tu equipo de trabajo. Am I part of your teamwork? Miren esa. Puede preguntarle así, miren. Lo voy a mandar al chat. Am I part of your teamwork? Am I part of your teamwork? Soy parte de tu equipo de trabajo. Y le respondo, yes, you are. Sí lo es. Okay. Am I part of your teamwork? Así. Pero usamos una vez nada más el verbo to be, ¿verdad? En la pregunta, la inversión. Zenaida iba a preguntar algo, luego Nancy. Dice, yo hice esta oración, pero quiero corroborarla, saber si está bien. Uh-huh. Am I a policeman? Uh-huh. Am I a policeman? Uh-huh. Soy un policía. Am I a policeman? Sí, es por eso que les digo que a veces si nos quedamos con las ocupaciones o nos quedamos con adjetivos para nosotros mismos puede ser un poco raro, no preguntamos de esa manera. Soy persona, am I person, am I human being? Es como que estamos, es un diálogo interno si nos quedamos con eso. Ahora si nos vamos un poquito más y tratamos de pensar dónde más podemos utilizarlo, que soy tu amigo, lo que le decía, soy parte de tu equipo, no sé, otras preguntas que se nos pueden ocurrir en su momento. En ese contexto, porque no es tan común, lo típico es decir, are you? Porque siempre preguntamos a una segunda persona, ¿verdad? Nancy, la escuchamos, Nancy. Teacher, yo con la de la pregunta que hice es, ¿cómo se dice sueño? Sueño depende. Un sueño es si sueño, es sueño de dormir, descansar. Ya tengo sueño. Vaya, el sueño es el verbo es sleep, el adjetivo es sleepy. ¿Qué quiere decir en español? Formúleme la pregunta. Yo tengo sueño, pero como pregunta. Ah, ya, entonces sería así, mire. Vamos a usar sleepy. Sería, am I sleepy? Am I sleepy? Así lo mandé. Am I sleepy? Así. Am I sleepy? Lo mandé. Am I sleepy? Sleepy es como... lo escribí correctamente. Ok, muy bien. Ok. Quiero ver... Sí, solo con eso tenía duda porque no le entendía muy bien, pero sí, solo con eso tenía duda. Gracias.
Am I crazy? Estoy loco. Yes, you are, man. Sí. Ok. No sé, cada quien se consiente. Cada quien se consiente y está loco. Ok. Muy bien. Vamos a hacer algo. Le voy a pasar asistencia. Ok. Y luego aún tenemos espacio, como les decía. Yo sé que están quizás cansados, pero hay que practicar. Recordémonos que es parte de, ¿verdad? Así que les tomo asistencia. Luego nos vamos a ir a los grupos a practicar, a pedir información a sus compañeros. Ok. Espero que estén haciendo con uno diferente para poder practicar e interactuar. Entonces, la última vez que pasamos asistencia, comenzamos con Betty. Betty. Thank you, Betty. Carlos Mardoqueo. Yes. Ok. Claudia Marielos. Daniel. I'm here. Thank you. Gladys. Jaime Alberto. Jaime? Present, present. Thank you, Jaime. Next one, Jose Miguel. Yes, si el cuerpo lo sabe, se fue. Jose Miguel anda de parranda, dice. Dice, van a decir que nosotros decimos así, o nos van a linchar por andarle poniendo nombre y apellido a las cosas. Jose Oswaldo. Jose? Present. Linda. I'm here, teacher. Are you Linda? Yes, I am. Nice. That's love. That's good. Luis Miguel anda dando concierto. Nancy Guadalupe. Present. Nancy, thank you. Néstor Eduardo. Present, teacher. Good. Néstor, la próxima vez acuérdese su nombre completo, ¿verdad? Nombre completo. Veo algunos con nombre a la mitad. Next, Norma Carolina. Present, teacher. Thank you, Norma. Next, Olga Marleni. Present, teacher. Thank you. Oscar René no está. Nunca ha estado. Rocío Stephanie. Present. Thank you, Rocío. Next one, Sandra Marilisa. Sandra, nope. Oh, Sandra is there. Good, Zenaida America. I'm here, teacher. Thank you, Sylvia. Teacher. Stalin, good. Okay, sabe Stalin, ¿verdad, Stalin? Present. Okay, bueno, entonces aún tenemos un espacio para practicar. La vez pasada les robé esos 17 minutos, creo que fueron, entonces vamos a practicar, ¿ok? Entonces lo voy a mandar a los grupos en pareja, todas las preguntas que formularon las van a hacer a sus compañeros, ¿ok? Van a tener un espacio de 3 a 5 minutos y luego regresamos, ¿ok? ¿Alguna pregunta antes de compartir? Tienen sus cámaras para que no se van a estar durmiendo todos, así que aprovechen el tiempo. Yo entiendo que pueden estar cansados, pero aprovechen el tiempo para interactuar con su compañero que le va a tocar, ¿ok? Así que nadie que apague las cámaras, ¿ok? Así que vamos a recrear los grupos, estamos 16, vamos a hacer 8 grupos, aquí vamos. Sandra. Hello, Sandra se quedó aquí.
Hello, Sandra. Hello, Sandra. Hello. Sandra, are you here? ¿Me escucha? Keep practicing. One more minute, 2 minutes. Hello, Sandra. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Teacher, me había dejado sola. En serio, yo estaba ahí. Vaya, yo estaba preguntando, es que me pareció que no se dio el nido, entonces por eso la vamos a asignar. Bueno, ¿sabe qué? Se puede quedar aquí en este momento ya, porque ya lo voy a mandar a llamar. Así que. Ok. Ajá, ya está durmiendo. Casi, casi. Come on, come on. Salí tarde de trabajo. En serio, sí me imagino. Es pesado. Sí. Ánimo, ánimo. Si el éxito fuera fácil, todos serían exitosos, ¿verdad? Acaba. Entonces. Hay que esforzarse. Exacto, quiero ver Betty, Carlos, Claudia, Daniel. Hoy le toca a Gladys, Esmeralda Márquez. Ella es mi compañera y dijo que ya no se iba a conectar. ¿No se iba a conectar? Ajá, igual, don Oscar. Dijeron que ya lo iban a seguir. No le creo. Sí. No siga esos pasos usted, ¿verdad? No, claro que no. Aunque no sepa cómo pronunciar, pero aquí estamos. Sí, apenas comenzamos. No.
Sí, no, y no se dé por vencido, tiene que ponerse las pilas, tiene que. Yo sé que no es fácil, voy a mandar a llamar a su compañero ahorita, permítame. Vaya. Así que ánimo. Gracias. Mañana no trabajo, sí. Sí, Trabajo. mañana también. Ok. Solo domingo libre. Ok. Algo. Así toca. Así toca a veces. Yo he hecho trabajo todos los días a veces. Sí, igual hubo una época donde estaba en cuestiones de venta de computadoras y cosas así, trabajaba de domingo. Okay. Pero hacía un montón de plata. Ah, precisamente. Okay. Pues, No problema. Esperar a sus compañeros. They're coming. Faltan 5 seconds. okay. Okie dokie, guys. Welcome, welcome. Sé que ya solo nos quedan 5 minutitos. Quiero escucharles cómo les fue, qué practicaron, tuvieron la oportunidad de preguntar a sus compañeros todas o solo algunas, ¿ok? Vamos a hacer esta dinámica. Silvia comienza y vamos a preguntar y responder de manera cerrada. Vamos a hacer una sola cadena. Silvia va a preguntar a una persona si usa la que tiene a su derecha o abajo de usted. Por ejemplo, aquí de la par mía, a mi derecha tengo a Betty, a la izquierda tengo a Silvia. Usted elige a una a quien preguntarle y la persona que usted le pregunte va a preguntar a la siguiente, hasta que regrese otra vez a Silvia, ¿ok? Así que vaya viendo quién no le han preguntado para preguntarle, ¿ok? No vale preguntarle a la misma persona. ¿Y qué le va a preguntar? Lo que usted quiera, ¿ok? De las preguntas que tiene ahí, ¿ok? Así que comencemos. Bueno, Osvaldo, no, perdón, 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 tengo a Betty, tengo a Betty. Oh, Siempre le digo a Betty. Are you a nurse? Ponga su micrófono. siempre se me olvida, perdón. Repitation. Are you a nurse? No, I am North. Okay. Ahora yo pregunto, ¿verdad? Le voy a preguntar a Osvaldo, José Osvaldo. Okay. Vamos a ver. Are you happy? Yes, I am happy. Thank you. Pues yo pregunto otro, ¿ah? Sí, usted va a preguntar, Osvaldo. Vete para así repetir, es repeat, 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 solo repeat, ¿ok? Continuemos, Osvaldo. Rocío. Hello. ¿Es she Paola? No, she's not. She's Linda. Continúa, Rocío. Okay. Daniel. Hola, hello. Hello, are you engineer? No, I'm not engineer. Okay. Linda, Hello. is your brother happy? Yes, my brother is very happy. Okay, thank you. Thank you. Hoy, mi turno. Silvia. Yes. Silvia,
Is Armando our teacher? Yes, he is my teacher. Cerraron el círculo. Silvia había comenzado, ¿verdad? Ya había participado, Silvia. Penitencia para Linda, aunque me gustó la pregunta. Ok, no problem, no problem. Silvia, ¿podría preguntarle a alguien más que no le hemos preguntado? Yes. Thank you. Okay, Jaime. Yes. Is your pen color yellow? Yes, I am. Okay, Jaime, le preguntaron si su lápiz, lapicero es color amarillo. Is your pen yellow color, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Yes, it is, porque es eso. Yes, it is, es el lápiz. Ok, bueno, chicos, aquí vamos a llegar. Ya con esto había quedado ahí pendiente unos segundos que le había robado la vez pasada. Agradezco de su compromiso, entiendo de que están cansados, así que nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Y completen las actividades a partir de ese momento, porque necesitamos completar todo, ¿verdad? Yo voy a revisar a las 12 de la medianoche, a ver que todo se completo para poder meter notas. ¿Okay? Y los que tienen problemas con la plataforma, en ese momento me reportan me mandan capturas y para reportarlo directamente al departamento, ¿verdad? Para ver qué nos pueden sugerir. Y pues, usted sabe quién le toca quedarse, ya mandamos el PDF y yo aquí me quedo pues con esta persona. Así que cuídense mucho. Bendiciones. Richard, disculpe la pregunta. ¿Y hoy hay que terminar de completar todo eso? Sí, de hecho solo habría que hacer si usted venía haciendo todo, solo tiene la actividad de ahora, nada más, ¿verdad? Que son somos cinco preguntas. No he hecho nada, sinceramente no he hecho nada. No me he metido a la plataforma, no he visto nada. ¿Hasta qué actividades, teacher? Son cinco. Hasta las cinco. Mardoqueo, entonces tómese un cafecito ahorita ahí y vámosle con todo, que tiene como 2 horas para actualizar todo. Es bien poquito, no se va a tardar ni una hora. Yo tengo problema para ingresar también a la plataforma, no he hecho nada igual. Vaya, los que tienen problema, tómenle captura para ver el error que les da y me envían usuario, contraseña, el mismo correo creo que es el usuario y la captura para ver el error porque tenemos que reportarlo. De igual manera, teacher, yo intenté meterme a la plataforma desde hace días y no he podido, entonces por ámbitos de trabajo, pues ahora pedí ayuda a soporte técnico, pero igual el correo que me mandaron, porque me decía la de soporte técnico que mi problema era mi contraseña, entonces tengo que hacer una guía de pasos que me han mandado ahí y dependiendo de la hora que abra eso, pues tarda 24 horas, supuestamente le entendí yo a la plataforma para reiniciar nuevamente que me dé la contraseña. ¿Y cuándo hizo eso? Eso fue ahora, teacher, pero no lo... Pero, o sea, como le digo, en la zona donde andaba, no tenía la computadora porque el teléfono no me abría el archivo. Bueno, trate de hacerlo porque fíjense que dicen que 24 horas, pero en mi experiencia yo lo he hecho antes y funciona. Porque a mí me pasó lo mismo que le pasó a usted. Parecido a lo de Néstor me pasa a mí, que de lo que me dice es que mi correo o contraseña da error. Es incorrecta. Vaya, me mandan entonces las capturas. Te saca de un solo, en el caso mío. Traten de. Vaya, yo voy a recolectar la información de la captura, del error que les da, y lo reporto en ese momento, ¿ok? Para que ya se justifique y vemos si les dan unas horas más mañana en la mañana o vemos cómo se coordina, ¿ok? Bueno, feliz noche, guys. Sí, gracias. Gracias, feliz noche. Okay, have a nice night. Have a nice night, everyone. Hey, everyone. Have a nice night.
Have a nice night. Bye bye. En el enlace es que se va a ingresar, ¿verdad, teacher? Sí, en el enlace que les comparten, este, una plataforma. Allí es donde pide nombre y el correo. Correo, correcto. De ahí me dice, ¿Arroyo instala el Zoom o Launch? No, pero eso es Launch. Zoom. Eso es el Zoom, eso no es. Busque el que dice la plataforma de inglés corporativo. Inglés corporativo. Sí, ahí dice inglés corporativo y está un link. Dice enlace. Vaya, le voy a compartir. Porque ahí me aparece ese, lo que me mandaron. Pero el ¿cómo se llama? Pero ya le voy a compartir. El enlace, ¿verdad? Pero es inglés corporativo. Dice videoconferencia informativa online, dice. No, nombre, correo, registrar, dice. No, le voy a mandar aquí el link ahorita para que ahí se lo acaba de mandar. Ese es el link donde tiene que poner su contraseña. Correo, él lo mandé al chat. Trate de accesarlo. No. Un correo me cayó. Revise ahí los usuarios y este, ahí le mandé el link ahorita en el chat de Zoom ahorita para que vea que ese es el link que tiene que utilizar. Ah, clic aquí para unirse, dice. Y ese es el que me acaba de caer ahorita. Sí, pero yo no le he mandado correo. ¿Ya vio el link que le mandé en el chat? O sea, aquí en el chat. Ese es el link de la plataforma. Ese lo escribo. Ese cópielo. Porque si le doy ahí, aquí sale, ¿no? Online. Ese lo copio y lo pego a mi chat o dónde. Ese pégalo en un buscador, en Google, en la barra direccional, para que ese es el sitio web donde tienen que estar ingresando para completar todas las actividades con su usuario que le compartieron. Sí. Ahí no. Ay, señor. No sé si encontró su usuario. Permítame que... Bueno, ya voy a ver cómo, si puedo. pero vaya, copie ese link y luego con los usuarios. Copie en un notepad si quiere. Y luego tenga listo su usuario, el que le brindaron, creo que el usuario es el mismo correo. Y luego la contraseña genérica que le dieron, creo que del 1 al 5, no me acuerdo cuál fue la que le mandaron a ustedes, y ese va a utilizar. Entonces, y ese va a ser siempre el link al que usted va a accesar y que le acabo de mandar, que ese es el acceso a la plataforma. Okay. Vaya, cualquier cosa, tome captura para también evidenciar de que hay un error, ¿verdad? Porque si no tiene que cómo justificar que no completó la tarea, le va a quedar mal la nota, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedir ahí aprobación de esa administración para poder ayudarle, ¿ok? Entonces, así que estamos pendientes de todas sus órdenes. Gracias. Va, pues, José. Bye, bye. Néstor, no sé si tiene alguna pregunta, Néstor, creo que se quedaba también. Néstor.
Yo creo que no, esto se queda nada más. Néstor, hello. No. ¿Esto? Esto creo que solo se quedó conectado. Bueno. Good night. Okay, good night.